Sin duda es que uno de los temas en el ámbito público en esta semana ha sido la situación financiera, una vez más, de la municipalidad. Problemas para pagar los sueldos, para afrontar el pago de los trabajadores, para pagar a los proveedores y más que nada, el momento que vive la municipalidad en su conexión con el Consejo de la Ciudad, el cual está gobernado por una mayoría opositora al Ejecutivo. Esta semana el tema fue la no aprobación del crédito enviado por el Ejecutivo local. La situación y las voces que han pasado marcaron una nueva tendencia política de cara a lo que será este año electoral 2013. La administración anterior, aparentemente, por lo que dice esta administración, no lo hizo. Yo creo que esta administración lo que tendría que hacer, si hay algún sentido de culpabilidad de los dirigentes anteriores, es hacer los actos administrativos o judiciales correspondientes y no pasar a los trabajadores su culpabilidad. No tenemos información sobre los intereses que se van a abonar. En realidad, el pedido consideramos también que es muy escueto, no hay una fundamentación de para qué, cómo. Te vuelvo a decir, el tema de los intereses, que es lo que más nos preocupa, que el pueblo siga afrontando esa carga, ¿no? La plata de los contribuyentes, con lo cual consideramos que no era inviable, por eso de ahí la votación. Yo siempre digo que acá viene un peso, no es que llegue el peso al municipio, viene un peso por el camino y el sindicato se entera automáticamente. Vos no dispongás de un dinero para decir pago esto o pago aquello porque te dicen no, pará que acá te está entrando este dinero, lo queremos nosotros. Así como se enteran de eso, también se enteraban de que no se estaban haciendo los aportes correspondientes, por ejemplo, a la caja de jubilaciones, a IAPO, al seguro, donde se atrasaba todo eso. Entonces todo eso hizo que hoy sea esta pelota. Entonces si hoy hay un culpable, un responsable, no es ni el Ejecutivo ni el Consejo. Lo que presenta el Ejecutivo, y en este caso no había razones para no votar un endeudamiento de 260 mil pesos, que hoy día no son nada, y que la municipalidad está libre de toda deuda con respecto a las entidades bancarias. Un año de gestión ha llegado para el Ejecutivo local, luego de atravesar varios conflictos con el sindicato y tener la minoría en el Consejo. Momento de analizar lo que será este próximo 2013, donde el Ejecutivo deberá lograr poder conseguir el consenso con el sindicato y además tener una recaudación que le permita poder sostener el gasto corriente a través de recursos genuinos y así, de una vez por todas, poder lograr la tranquilidad económica en la municipalidad. No serán tiempos fáciles los que vienen, sobre todo al momento de la coparticipación con el gobierno provincial y ver cómo recauda la reforma tributaria de aquí en adelante. Lo que no nos esperábamos fue que al no tener la aprobación del gobierno provincial del nuevo presupuesto, la herramienta que se llama adelanto financiero, que usan todos los municipios y comunas, que es juntar las dos quincenas de coparticipación en los primeros días para poder afrontar el 75% del sueldo, no está en uso en este mes. Con lo cual, esto se nos manifestó en el mes de diciembre y por eso es que nosotros solicitábamos al Consejo esta posibilidad de toma de este préstamo o crédito por 10 días, porque era el tiempo que nosotros necesitábamos para no dejar de pagar proveedores y no dejar de pagar sueldos. No creíamos que el interés era lo suficientemente fuerte como para provocar un quebranto municipal y que sí nos permitía trabajar con esta holgura que necesitábamos. Y evidentemente acá es un año político, con lo cual no se pensó en el sueldo del empleado y se pensó solamente en decir no. Cuando la municipalidad al día de hoy ha concluido con los préstamos que había solicitado, tiene los pagos al día, se ha nivelado bastante económicamente, hemos achicado en 5 millones la deuda que recibimos, con lo cual me parece que argumento lógico no existía para negarlo. Pero bueno, cada uno sabrá cómo evaluarlo. De esta manera se refería Cristian Bortolotto, el intendente, esta semana sobre lo que fue la no aprobación del pedido de crédito del Ejecutivo al Consejo. También hubo una particularidad luego de que se realizara la medida de fuerza por parte de la CITRAM, donde circuló la versión de que el secretario de Gobierno, Ricardo Ramírez, había ofrecido a los sindicalistas el pago de sueldos a través de su propio bolsillo.
pero en la conversación con el sindicato se nos pidió el 75. En esa charla el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno, tratando de justamente llegar a una solución, manifiesta de que si hiciera falta pondría dinero de su bolsillo. Eso es una manifestación dentro de una negociación intentando solucionar un problema. En ningún momento se ha ingresado dinero de ningún tercero. Lo lamentable en esto es que los fondos que hemos destinado son los fondos destinados a pagar a proveedores que los teníamos comprometidos. Con lo cual, por un ejemplo, la Casa del Hidráulico en Santa Fe va a tener que esperar 10 días más. En esta semana pasaron múltiples voces. Una de ellas fue la otra vereda de la dirigencia sindical. La poca visión política de estadista que tienen algunos políticos de la ciudad hace que todo se reduzca a una internilla que suena más a estudiantina que a interna política. La interna política y los debates políticos no son malos, son necesarios y son absolutamente pertinentes. Lo que no es pertinente es que se juegue con la gobernabilidad de una ciudad, que se juegue con el bolsillo de una familia municipal, que se juegue con la prestación de los servicios que se resienten a toda la comunidad, privilegiando intereses sectoriales o haciendo fintas para ver cómo me posiciono mejor para la próxima elección. ¿Qué piensa el sindicato con respecto a lo que ha decidido el Consejo? Nosotros escuchamos algunas cuestiones que hablaban de austeridad, si no me equivoco, que tiene que realizar el Ejecutivo, que de alguna manera uno piensa que austeridad ha pasado un año completo y el que se viene bastante complicado, en el cual la situación económica financiera de la municipalidad no está para tirar manteca al techo. Así que austeridad es una condición que creo que el Ejecutivo es una cualidad que la ha tenido. Por otro lado, creemos que no era un dinero el cual llevaba una situación de coyuntura complicada a la municipalidad, no una situación, una decisión de gobierno importante, 260.000 pesos. Y por otro lado, sí hubiera sido importante porque hubiera favorecido para que más tempranamente 300 compañeros municipales puedan recibir su sueldo en tiempo y en forma.